Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Lisa Alanis, López Obrador y el regreso de Aristegui. Habría que recordarle al próximo Ejecutivo Federal que será de gran valor y mucho hará por el país si no interfiere en los contenidos editoriales. Si no espía a compañeros y defensores de derechos humanos. El universal testimonio del hombre que salvó al niño en Chimalhuacán. José trabaja en una farmacia y rescató al menor en Chimalhuacán. El universal. El último vals de Perlita. La joven quinceañera falleció con toda su familia. Una vecina grabó el baile de la festejada. El universal. Un cancelar 0011 configuración desactivado HDHQS de lo matan a Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. Matan a Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. El universal. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo. Que mirar próximamente. Lisa Alanis, López Obrador y el regreso de Aristegui. El universal. 247 testimonio del hombre que salvó al niño en Chimalhuacán. El universal. 058 el último vals de Perlita. El universal. 040 merecemos un gobierno que hable con la verdad. Berman. El universal. 433 almohadilla al cierre en el universal. El universal. 17 lo que sabemos de la muerte de Fabio Melanito. El universal. 053 así surgió la amante Concha. El universal. 046 la niña con un coeficiente superior al de Einstein. El universal. 045 ayuda a tus padres a obtener la residencia de EU. El universal. 144 banda asalta Starbucks con metralleta. Se llevan iPhones y Macs. Del universal. 035 revoca corte amparo a Rarámuri que se opone a transfusión de sangre. El universal. 13 así salvaron a niño de la corriente en Chimalhuacán. El universal. 052 una isla artificial para el único orangután albino del mundo. El universal. 15 retoma AMLO análisis del nuevo aeropuerto. El universal. 141 premia Sedena a 44 medallistas de Barranquilla 2018. El universal. 17 premia Sedena a 44 medallistas de Barranquilla 2018. El universal. 17 siguiente la muerte de Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. El universal. Ya actriz Ivonne Montero se lanzó contra la periodista María Luisa Valdés Doria por revelar el audio de cuando se enteró de la muerte de Fabio Melanito. El audio se dio a conocer durante el estreno del programa Bailadísimo. Ante el revuelo causado, Montero escribió en Twitter. En otro tuit escribió que la periodista es una cobarde. También publicó un mensaje en la red social para agradecer a los medios que la han contactado para pedir su opinión de lo ocurrido con Melanito, pero explicó que por ahora no tiene palabras para hacerlo. Un amigo de la infancia de Melanito pidió a Montero que reclame el cuerpo del ex integrante de UF, para que se le pueda dar cristiana sepultura. Más noticias en MSN. El paso de Fabio Melanito por UF. El Universal. Diapositiva 1 de 5. El cantante venezolano Fabio Melanito, con camiseta blanca, se dio a conocer en el grupo UF, en 1998. Foto, archivo anterior. Siguiente pantalla completa. 1-5 diapositivas. Copyright proporcionado por el Universal. Compañía Periodística S.A. DCV. El cantante venezolano Fabio Melanito, con camiseta blanca, se dio a conocer en el grupo UF, en 1998. Foto, archivo 2-5 diapositivas. Copyright proporcionado por el Universal. Compañía Periodística S.A. DCV. A finales de los años 90 ya eran conocidos en México. Esta es una imagen de Melanito de 2001. Fabio fue asesinado el 15 de agosto en calles de la Ciudad de México. Foto, archivo 3-5 diapositivas. Copyright proporcionado por el Universal. Compañía Periodística S.A. DCV. Melanito, nacido en Caracas en 1985, continuó con UF hasta 2003, cuando la agrupación se desintegró. Foto, archivo 4-5 diapositivas. Copyright proporcionado por el Universal. Compañía Periodística Sociedad Anónima. DC.V. Melanito siguió con algunos proyectos en México. Foto, archivo 5-5 diapositivas. Copyright proporcionado por el Universal. Compañía Periodística Sociedad Anónima. DC.V. Melanito tuvo una relación con la actriz Ivonne Montero, pero se habían separado. Foto, archivo 5-5.